En Sarmiento TV, triunfazo del verde en la B Nacional frente a Nueva Chicago. Hablamos con Lucas Ferreira, el coordinador de los preparadores físicos de los juveniles del verde. La octava división se consagró campeona del torneo clausura de la Liga Deportiva del Oeste. Primer informe del día de hoy, los chicos de la categoría 2004 le ganaron a Defensa 5-0, se quedaron con el torneo clausura de la liga. Clausura de la Liga Deportiva del Oeste ya tiene su primer campeón. En octava, el verde Sarmiento se quedó con el título, fue el claro dominador sin dudas del campeonato del torneo y lo cerró con una goleada frente a Defensa Argentina por 5-0. El gigante Agustín Scarafía, que convierte el primer gol del partido. Primero el cabezazo, se anticipa al defensor y después define muy bien sobre la salida del arquero Ruiz para abrir el marcador. En la primera parte, absolutamente todo fue de Sarmiento. Sí, sin dudas, el verde con las mejores situaciones de gol. Un nuevo remate de su delantero, de su gigante número 9, que se iba desviado. La llegada de Menéndez por la derecha, el centro atrás y la bola que se va muy, pero muy alta. Se sucedían las chances de gol para Sarmiento, que no podía concretar en la red la enorme superioridad en el trámite del partido. El travesaño que salvaba la caída del arco de Ruiz y el verde al ataque con Soberano. Y esta bomba desde lejos de Acerbo, que el arquero desactiva sin inconvenientes. Otra vez el verde ganando en lo alto con este cabezazo que contiene sin problemas el arquero Ruiz. Y otra vez el verde al ataque por la derecha. Bomba cruzada de Menéndez y la buena oportunidad para el verde en los últimos minutos de la primera parte, con Sarmiento como protagonista. Como lo vemos, todas las llegadas para el equipo verde. Y una más en el cierre de la primera parte, esta muy buena pared, el enganche, la bola otra vez a la derecha y la pifia de su número 8 Menéndez, que tendrá revancha en el segundo tiempo. Bomba de Gianello, el arquero Mosre y el travesaño evitaron lo que hubiese sido en el final de la primera parte, el empate de Defensa, que perdía 1-0, que era superado en el trámite, pero con una pelota detenida casi encuentra la igualdad. Pero en la segunda parte sería todo de Sarmiento, sí, porque además iba a concretar en la red las chances de gol. Y esta sí, un poco extraña, el remate de González parecía un centro, pero se clavó en el segundo palo del arquero Ruiz. Vemos la repe, sí, se cerró la pelota con el efecto y se clavó en el segundo palo para el 2-0 del verde, que ahora sí comenzaba a ampliar el resultado. Más llegadas por la derecha y la definición de Francisco Ojeda para el 3-0 de Sarmiento, que estaba cada vez más cerca de la victoria y del título del campeonato. Decíamos, una gran campaña de esta categoría del verde en este torneo clausura, con todas victorias, apenas un empate frente a BAP y después todos triunfos para Sarmiento, que con esta victoria 5-0 se quedó con el campeonato y se aseguró el título. Un golazo de cabeza de Lon Ginotti, el gigante número 6, la clavó en el palo izquierdo del arquero Ruiz para ampliar aún más la diferencia. El verde, que llegaba al 4-0 con este perfecto cabezazo del número 6, y habría más con esta muy linda corrida y el remate cruzado para el 5-0 y para sellar la victoria. Menéndez, les dije que iba a tener revancha, armó una muy linda jugada y sacó un remate cruzado perfecto para el festejo y el 5-0 del verde en el final. Alguna chance más para Sarmiento con González, este enganche hacia atrás, el centro y otra vez de cabeza, muy pero muy cerquita
de convertir un nuevo gol para el verde. En el final, una roja, sí, una expulsión, una patadita de Soberano del número 4 de defensa que vio la tarjeta roja en el final del juego. Fue la última incidencia del juego del partido. El verde ganó en la cancha del CADA y festejó el título. Fue difícil, pero bueno, en el segundo tiempo pudimos tocar más la pelota y bueno, se nos dio el resultado. ¿Qué partidos esperaban? Y el de Lincoln, pero bueno, lo subimos ya adelante y bueno, y el defensa también era difícil, pero bueno. Bueno, ¿por qué se merece el campeonato? Y porque todo el entrenamiento entramos duro para poder ser campeones y porque, nada, sí. Bueno, de a poquito se van acostumbrando a ganar, a salir campeones, ¿no? Sí, ahora nos queda el sub-13 regional. Y esperemos que podamos salir campeones también. ¿Se tiene fe también? Sí, sí. ¿A quién le dedicas el campeonato y a quién le mandas saludos? Le dedico a toda mi familia y a los técnicos. Bien, partido trabado, en el segundo tiempo le hicimos la diferencia y bien. Bueno, ¿qué partido esperaban? ¿Cómo pensaron que se podía dar? No, pensábamos que se nos iba a dar así, pero no tan difícil en el primer tiempo, pero después pudimos. ¿Qué hizo bien el equipo a lo largo de todo el torneo para poder terminar saliendo campeón? Y todo lo que dimos en el último partido. Entrenar todo a full y cambiamos de técnico en la mitad del año, pero seguimos siempre trabajando igual. ¿Por qué se lo merecen? Porque trabajamos todo el campeonato. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia y a toda la gente que está ahí. El torneo fue muy bueno nuestro. Cambiamos de técnico en el medio del campeonato, pero bueno, y funcionó igual. ¿Qué fue lo mejor que tenía el equipo para terminar saliendo campeón? Y ganamos, y qué sé yo, jugamos muy bien todos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ganamos, ya está. ¿El partido de hoy cómo lo viste? ¿Entraron nerviosos o entraron bien? No, nosotros entrábamos confiados que íbamos a ganar y con esa mentalidad ya empezamos de la entrada en calor. ¿A quién le dedicas el lindo gol que hiciste y el campeonato? A Seba, a Nico, a André y a todos los que están ahí. Y el campeonato lo vi. Todos los partidos fueron muy complicados, pero este partido pensamos que el primer tiempo se nos complicó mucho. Y bueno, después en el segundo tiempo, como todos los partidos, lo ganamos con el estado físico que tenemos. Bueno, se pudieron separar de Lincoln, de Dapé, que por ahí son siempre los que terminan peleando el campeonato, ¿no? Sí, al igual que el campeonato pasado, pero el campeonato pasado, por ejemplo, teníamos teníamos otra posibilidad más hoy, teníamos que ganar sí o sí para salir campeón hoy. El campeonato pasado le dimos más puntos a Lincoln de diferencia y este campeonato no, quedamos a uno nomás. Bueno, ¿cómo se pudieron adaptar a lo que me decían los chicos, el cambio de técnico en la mitad del campeonato? Sí, nos adaptamos bien porque tenemos jugadores que juegan muy bien, pero por ejemplo con el otro jugador, con el otro técnico, era todo tocar y técnico quiere ir mucho al frente y siempre corriendo y siempre metiendo. ¿Qué fue lo mejor del equipo a lo largo de todas las fechas que han disputado? Y lo mejor del equipo, la mentalidad ganadora que tenemos, que ganamos siempre y bueno, no estamos acostumbrados a perder. ¿A quién le dedicas el campeonato? A toda mi familia, a toda la gente que está acá y a los jugadores. Por siempre, con Tauro y Rigacio Viajes. La mejor forma de festejar tus 15. Yo no me lo pierdo. Búscanos en las redes y empezá a vivir el viaje de tus sueños. Música.
en día. Ketos, electricidad e iluminación. Materiales para instalaciones domiciliarias e industriales. Avenida San Martín 1101. ¿Cuál es tu plan? Etios, diseño y gran espacio interior. Corolla, más irresistible que nunca. Hilux, la superación por encima del cambio. Toyota Pichetti, 0236-4444-454. Búscanos en las redes como Toyota Pichetti. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Se viene el calor. ¿Y ya querés disfrutar de tu pileta? En Olimpo no solo construimos tu piscina, también tenemos todo lo que necesitas para ponerla en condiciones y disfrutar el verano. Acércate a nuestro local en Benito de Miguel 371. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. En Nacional, como visitante, el verde le ganó a Nueva Chicago por 2-0 en Mataderos. Supermercados La Anónima. Triunfazo del verde en su visita a Mataderos. El primer gol, un muy buen robo y excelente la asistencia de Nicolás Rinaldi para la definición de Miraco, el delantero del verde que vuelve a convertir y poner en ventaja a Sarmiento en el minuto 19 de la primera parte. Vemos la repe, la presión en la salida y notable la asistencia de Nico Rinaldi con la parte externa del pie izquierdo para dejarlo a Miraco mano a mano con el arquero. Lo tuvo el verde en el cierre de la primera parte para ampliar la diferencia. Joaquín Vivani con el remate cruzado que da en el palo, besa el palo derecho y se va hacia afuera. No lo puede creer el número 4 del verde. Sí, con la 4, Joaquín Vivani. Y después de un muy buen control del balón, Miraco, que no se apresura, gana la pelota, la posición y asiste muy bien a Ignacio Cacheiro en tiempo adicionado. Nacho convierte el 2-0 para liquidar el partido. El verde había tenido chances para ampliar el resultado y se trajo un justo triunfo de Mataderos. Había estado muy pero muy cerquita en San Luis, también en Junín con Santa Marina, y lo pudo lograr de visitante en Mataderos frente a Nueva Chicago. Lo que viene, Fiat Mobi. Lo que ya llegó, Fiat Toro. Todo el universo Fiat está en Prima, concesionario oficial Fiat en Junín. www.fiatprima.com. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. En Nissan Noale encontrás tu 0 km, Frontier, March, Sentra, Note y Versa. Todos los modelos con entrega inmediata. Circunvalación y Sade Carnot, Junín.
cuando te sentís seguro. Vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. Supermercados La Anónima. Ródano, circunvalación 353, Junín. Patay, todos los días, todo el día. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Charlamos con Lucas Ferreira, el coordinador de los preparadores físicos del Verde, sobre su historia y sobre todo lo que se ha logrado en el Verde en esta última temporada. Supermercados La Anónima. Como preparador físico me egreso de INEF de San Fernando, después hago la carrera de preparador físico de alto rendimiento deportivo y el curso de APEFA de alto rendimiento especializado en el fútbol. Esos son los conocimientos académicos. Después, en el fútbol, un exjugador con un paso muy, muy fugaz por primera división. Y entonces eso hizo que me aboque la preparación física al fútbol directamente. Empecé en inferiores de River Plate, allá por el año 2003, yo egresé en el 2002, así que en el 2003 ya estaba trabajando en River. En el 2006 tuve la oportunidad de estar afuera, por intermedio de un jugador que me llevó primero como entrenador personal a un equipo en Suiza y después él es contratado en Turquía y me fui a vivir allá y ya empecé a trabajar en uno de los clubes de allá. Tuve pasos en primera división con Platense, con Javier Baena, después trabajé en San Luis, en Juventud Unida de San Luis, también Federal A, siempre como preparador físico de primera división. Y después conocí a Juan Carlos, de enfrentarnos, sabía la reputación de Juan Carlos en el fútbol y en el fútbol de ascenso, siempre me atrajo un poco su personalidad, su manera de trabajar, porque tenía jugadores que habían trabajado con él, lo pude conocer y me llamó para trabajar con él en Unión de Mar del Plata. Trabajé con él en Unión de Mar del Plata, después fuimos a Agropecuario de Casares y cuando Sarmiento le propone el proyecto de divisiones juveniles, me ofreció venir y me pareció un desafío muy importante ser coordinador del área física de una estructura como esta. Me pareció un desafío importante y hoy, el día de hoy, creo que no me equivoqué. ¿Qué encontraste? Encontré un club con muchas ganas, en vías de desarrollo, si bien es un club con historia, en vías de desarrollo en la parte formativa, que era lo que nosotros nos,
directamente nos enfocamos, no quisimos ver otra cosa. Teníamos bien en claro que no había otra atracción que las divisiones formativas, que ese algo es importante, ¿no? Es como que el hecho de haber estado los dos ya en el profesionalismo no nos encandilan las luces para arriba, sino que queríamos hacer un trabajo de base. Claro está que nos tocó ser interinato en un momento que el club lo precisaba, pero era eso y nada más. Entonces nos encontramos con eso, con un club que en vía de desarrollo en formativas, y eso era lo que veníamos a buscar, ¿no? Y bueno, estamos creciendo, de a poco estamos creciendo. ¿Qué se ha logrado en este tiempo? ¿Qué es lo que han podido lograr? Y tiene, yo lo dividiría en varias partes, pero que hacen un todo. Lo primero, hemos logrado, y todavía nos falta, porque siempre tenemos metas por delante, hemos logrado un objetivo bastante importante, que es poder nutrir de jugadores a la primera división. Ese es el objetivo uno de los que trabajamos en formativas. Para ese objetivo precisamos que la captación sea buena, como primer lugar. Para esa captación se precisa una logística que el club te la tiene que brindar, y nos ha brindado la logística de poder salir, de poder ir a ciudades, de buscar jugadores, y los pudimos traer. Entonces alimentamos con jugadores nuevos a las inferiores, y estamos en proceso de formarlos, que ese es el desafío grande, ¿no? Si bien nos hemos dado pasos, que ya hay jugadores en primera, todavía falta en la formación. Creemos que la formación son 6 años, ¿no? Un jugador que llegue, el ideal, son 6 años. Hay jugadores que llegan y después tienen 4 años, pero mínimamente son 4 o 3 años que vos lo tenés que tener al jugador para desarrollarlo. Para desarrollarlo desde mi área, que es las capacidades físicas, y para desarrollarlo desde el área de Juan Carlos, que es la técnico-táctica, que el jugador se tiene que ir haciendo e identificando con la idea del club, que también es importante. Entonces creo que todo eso se está logrando. Y como cosa principal, hemos logrado que ya algunos chicos vistan la camiseta del primer equipo, que es importante. ¿Cómo evaluás este año en AFA? Este año fue, yo creo que 2015 y 2016 fueron años de transición, y este año fue un año, ya el primer año de consolidación. De consolidación de los planteles, de consolidación de los cuerpos técnicos. Hemos aceitado el trabajo en equipo de los cuerpos técnicos, hemos encontrado las duplas, que eso es importante, porque para tener un buen desarrollo del equipo, primero hay que tener un buen equipo de trabajo. Y en AFA, hay que dividirlo en dos. Las tres categorías mayores, que son las que ya tienen un proceso de trabajo, nos ha ido muy bien hasta un poco más que fin de año. Nos ha ido muy bien, hemos peleado arriba con los mejores equipos del país. Y en las más chicas hay una desventaja, porque el chico que traemos es un chico que en la formación física y en la formación futbolística lo traemos por ahí de una liga, y les cuesta la adaptación, les cuesta entrar en ritmo de AFA, es otro mundo totalmente distinto. Y como en la primera el 70% de los equipos son de Buenos Aires, ellos sí ya tienen un torneo estructurado de infantiles, en el que te sacan ventaja porque empiezan 3 años antes que novena a competir en alto nivel. Entonces, bueno, pero creemos que igual que estamos mejor porque también el jugador elige hoy la opción Sarmiento. Antes traer un chico era ir a pelear contra, ejemplo, Rosario Central, Newell, eso, y estábamos en desventaja. Hoy el jugador elige Sarmiento, y eso para nosotros nos facilita mucho, ¿no? La atracción. Me hablabas de sumar jugadores al plantel profesional. ¿Hay urgencias? ¿Hay apuros? No debería de haberlos. No debería de haberlos. Está claro que nosotros sabemos que trabajamos para un equipo en el que, por una cuestión de rédito económico, se precisa conformar el plantel principal también con jóvenes, para priorizar la economía del club también.
pero tampoco queremos quemar etapas, y eso está hablado con la dirigencia. Hemos llegado a un buen acuerdo de no quemar etapas al jugador, si bien mostrarlo, que empiecen a trabajar de a poco, paulatinamente, con el primer plantel, pero si no estén preparados, no, porque el descenso del jugador es muy brusco, si tiene que volver, diríamos. Psicológicamente es un golpe muy duro. Entonces se lo va a ir llevando de a poco, hay buena comunicación con el entrenador de primera. Él va a ver la reserva, va a ver algunos partidos nuestros y bueno, de a poco ahí tenemos al chico Julián Brea, que ahora hace una o dos semanas que subió. Pero yo, como preparador físico y como responsable del área física, creo que son chicos que por ahí técnico-tácticamente están a la altura, pero todavía les queda un desarrollo físico que hay que terminar de desarrollar. Recién me hablabas muy bien de AFA, conveniente por ahí con las categorías más chicas. ¿Se puede prever eso? ¿Se puede trabajar para que sea menos fuerte el cambio? Lo estamos haciendo, ya se notó en la categoría 2003. Esta categoría 2003 es la primera categoría de novena del club que no pierde tantos puntos. Que tiene un nivel de goles en contra muy bajo. Siempre respecto a lo anterior que teníamos, ¿no? Nosotros, en el proceso nuestro. Que bueno, es una categoría 2003 que se ha formado de otra manera, ¿no? Lo hemos hecho en la previa, en la pre-novena. Meses anteriores ya ha empezado a trabajar con la planificación de AFA, con un profe y un técnico, con un profe preparador físico y un técnico, bajado el lineamiento muy parecido a la novena. Casi idéntico a la novena, con las evaluaciones físicas iguales, haciendo fútbol una vez por semana con la novena. Entonces eso ya les va dando otro roce, y a fin de año les hemos hecho partidos amistosos con equipos como Rosario Central, Unión de Santa Fe. Y bueno, lo mismo hemos hecho con esta 2004, que es la que el año que viene participa y va a ser la novena. Pero no empezamos en el último semestre, sino que empezamos desde comienzo de año. Desde comienzo de año ya trabajan con la planificación igual a lo que es novena. A mitad de año ya empezaron con un estímulo de gimnasio, de a poco ir habituándose y demás. También una vez por semana hacen fútbol contra la novena. Entonces el entrenador de novena, que es el que los va a tener este año, ya los conoce de todo el año, que ha visto a todos los jugadores. Empezaron un torneo sub-13 que ahora es muy competitivo, se va poniendo una fase bastante competitiva. Primero empezó una fase más, entre comillas, más liviana, y ahora se empieza a cruzar de zonas y se hace más competitiva. Y ahora en la pretemporada, o en la preparación, a mí no me gusta la palabra pretemporada en chicos, pero en la preparación vamos a hacer muchos amistosos que de nivel AFA, ¿no? Y eso creo que los va a hacer llegar con otro golpe a los chicos. Te pregunto, recién me hablabas de lo que se ha logrado, ¿qué te gustaría corregir, cambiar, qué falta? Hay mucho, el ideal nosotros lo vemos siempre adelante, ¿no? El ideal, con todos los avances que hay, con todo lo que el fútbol va evolucionando, el ideal siempre está por delante. Pero nosotros tenemos que ir paso a paso. Yo creo que lo primero es la cantidad de áreas que tenemos trabajando, como el área de psicología del deporte, con el licenciado Agustín Lavagnino, el área de nutrición con la licenciada Vanina Petrelli y Sarabossi, el área de los kinesiólogos, no me quiero olvidar de nadie, pero comandada por Sergio Malicia, el área médica, Luis Introncaso, más el área física, más el área técnico-táctica. Tenemos que interdisciplinariamente terminar de aceitar, cosa que estamos trabajando, terminar de aceitar para que no haya fisuras y que vaya todo en pos del jugador. Agradecemos al club y a la dirigencia poder contar con esas áreas. No todos los clubes cuentan con esas áreas, pero para estar a la altura las debemos tener. Como el área de ustedes, audiovisual también, que tenemos los partidos y tenemos todo eso, y que a nosotros nos ayuda un montón. Entonces, en eso terminar de aceitar cosas, que
y ir progresando. Después en los cuerpos técnicos, seguir trabajando como estamos trabajando. Este año pudimos consolidar que el cuerpo técnico tenga por segunda vez la misma edad, que eso le genera a cada cuerpo técnico una experiencia. Que el jugador, hemos ganado muchos más estímulos de trabajo. Las categorías más chicas estaban entrenando 4 veces por semana, este año entrenan 5 veces por semana. Hemos agrandado también el cupo de jugadores que vienen de afuera. En una pensión que había 25 jugadores, hoy tenemos casi 66 jugadores. Eso es un mérito. Y después, ganar en calidad. En todo lo que hagamos, ganar en calidad. Yo creo que, más allá de la cantidad, ganar en calidad. Y eso, ir mejorando la calidad de lo que le podemos brindar al jugador para acercarlo más a la elite, que es la primera división. ¿Cómo te imaginas el 2018? Tengo muchas expectativas para el 2018. La verdad que, más allá de que lamentablemente el descenso de la categoría hizo que las inferiores también desciendan en su categoría, el desafío nuestro va a ser cabeza de ratón, ¿no? Hemos sido cola de león y no nos fue mal. Ahora vamos a tener el compromiso de ser cabeza de ratón. Muchas veces uno no quiere asumir esos compromisos por ciertos temores, pero estamos muy, muy confiados de que lo podemos lograr. Confiamos en la gente que trabaja con nosotros, confiamos en que le ponemos el empeño día a día y que tenemos que ser protagonistas de este año. Así que estoy muy ilusionado con el 2018. Estos 3 años nos sirvió de experiencia. Y bueno, esperemos también el aval para poder seguir creciendo con el proyecto. Supermercados La Anónima.